¿Bolero? Pues caray, ¿dónde estará el bolero? ¿Se irá a desayunar o irá al baño? ¿Qué cosa? Oiga, joven, ¿no sabe dónde fue el bolero? ¿No sabe si está por aquí? ¿El bolero? ¿El bolero, sí? Pues quién sabe, ha de haber ido por algo para desayunar, pero pues ahorita viene. Qué caray. No sé si esperarlo, lo esperaré. Bueno, voy a esperarme 5 minutos en lo que llega. Voy a revisar qué tiene aquí en su cajón. A ver, ya me dio curiosidad. ¿Qué tiene por aquí? A ver, vamos a ver. Mira todos sus productos, muy bien ordenados. Sus trapos, sus brochas, su cepillo. ¿Qué pasó? Perdón, Ahora, bolero, perdón, ahora. ¿Qué me anda discúlpeme. usted Me agarró esculcando, señor aquí. periodista, hombre? Deje eso ahí, hombre. Se va a manchar, hombre. Pues Perdón, que no ve perdón. que es mi cajón privado. No. No se vaya a encontrar algo que no le guste. No, bolero, discúlpeme. Nada más que no estaba usted. Y más andaba aquí de curioso checando sus productos. ¿Dónde anda? No. Oiga, qué buenas marcas tiene, por ¿Verdad que cierto, ¿eh? sí? Buenos No, no, no. A mí productos. no me gusta hacer el oso. Pues, ¿con qué cree que trata, mi amigo Bueno, sí. periodista? Aquí pura calidad premium, ¿eh? Pero, pues, ya que anda por ahí Ajá. sentado, le propongo algo. A ver. ¿Qué tal si invertimos nuestros papeles? Con todas las boleadas que yo le he dado, ¿qué le parece que ahora yo soy el señor Ah, caray, ah, periodista caray. y usted es el bolero y usted me bolea mis botones, O ¿eh? sea, ¿y usted me contesta las preguntas o qué? Pues claro, no, pues si A estoy ver. bien adiestrado, yo ya estoy, mire, bien A ver, capacitado. mire, hace mucho que yo no doy bola, ¿eh? Desde que estaba en la secundaria que me boleaba mis zapatos, la verdad no doy bola, pero si usted quiere, pues va que va. Yo me Va arriesgo que va. con Nada más que me usted. va a contestar las preguntas, ¿eh? Yo le voy a Mire, contestar. siéntese, acomódese sus, Mire, ahí sus está, botas. ¿eh? Ay, qué bonitas botitas, ¿eh? ¿Verdad Por que cierto. sí? Son. Le voy a dejar sus botas más limpias que los anaqueles de la farmaciototota esa del bienestar, que no tiene nada, ¿eh? No tiene medicamentos. No, pues eso, así me gusta, Venga, ¿eh? vamos No, a pues van empezar. a quedar como esos anaqueles, no, hombre, van a quedar más limpios que nada. Ahorita va a ver. Ahí no tienen ninguna medicina, No, ahí no hay nada. medicinas. Oiga, hasta leí por ahí que tuvieron que hacer una fumigación ahí, que porque estaba lleno de ratas, Ah, no me que había diga. sabandijas y que había no sé qué ¿En tanto. serio? ¿En A ver, serio? Para que vea que estoy yo bien platíqueme. informado, A ver, hombre. écheme eso. Pues mire, Cuénteme. verá usted. Resulta que las bodegas esas que compró el señor presidente, esas Ajá, que eran de sí. Liverpool, ¿se acuerda Sí. usted? ¿No? Ajá. Bueno, pues parece que se les entregaron todas llenas, infestadas de sabandijas y De de ratas. microbios y de todo. Sí. No Y me mire que digas. pagaron un dineral, No 2,000 millones de pesos me diga, bolero. de pesos. 2,000 millones. Ahora. Que el presidente las compra, pero eso sí, pues que no quiere saber de que cómo las entregaron y todo ese Ajá. rollo. No nos vamos a enterar, ¿eh? Pero no han servido de nada porque el desabasto sigue. El desabasto sigue, no hay nada. O sea, Ajá. va usted, por cierto, que si usted quiere saber, ¿no? Ajá. De lo que nos costó a los mexicanos comprar esas y acondicionar esos bodegones, ¿qué Ajá. cree? Que no se va a poder, ¿Cómo? ¿no? Porque resulta que el gobierno federal dijo, no, nos vamos a reservar la información, que es que por seguridad hasta No me 2030. ¿Cómo la seguridad. ve? ¿Qué tiene que ver una farmacia con la seguridad nacional? Pues es que imagínense, en 2030, pues como no le entregaron el medicamento, pues usted ya se Ya peló, se murió ya la que va a gente. querer Oiga, investigar. sí veo que está bien informado, ¿eh? A A ver, ver. ya que anda muy sacalepunta con eso de la información, ahí le va una pregunta. A ver. ¿Qué sabe usted de la maestra Albester Gordillo? Hace rato que no la veo por ningún lado, que no aparece en ningún lado, como que se la tragó la tierra la maestra. ¿Dónde anda? La señora Gordillo, ¿dónde anda? Ay, la teacher, como yo le digo. ¿Ah, Sí, le sí? digo yo Ah, o la sea, teacher. de confianza. Sí, se lo digo de cariño, hombre. Yo le digo. Es que, sí, hace un No tiempo. me diga que la conoce de atrás tiempo. Óigame, no tanto como Ah, usted. sí le creo. Sí es su tipo, ¿eh? No lo va a creer, pero yo le boleaba sus zapatos. ¿A Y la poco? verdad me daba re buenas propinas, eso sí. Tenía yo que ir hasta su departamento, allá en Así, ahí en Polanco. Campos Elíseos. Ahí, como usted sabe Es que ya me ha también, invitado ¿eh? Oiga, también. tenía rechazos zapatos. Ajá. En serio, no, hombre. Tenía todo un cuarto lleno así de Ajá. puro zapatote caro. De veras, ¿eh? ¿Y qué le decía? O sea, no me vayas a arruinar, no me vayas a arruinar mis zapatitos, ¿eh? Por favor, ¿eh? Que son Gucci. Ah, Sí, sí. y ya cuando la volteaba a ver decía Gucci. Pues más bien Guchilopotli. Sí, porque. No, no, y luego tenía. ¡Ay,
ahí le encargo mis botas Louis Vuitton, mijo. Mira, Louis Vuitton, no, no. Cuidadito y le cambies el color. Ya ves que son de unos colores así. No, así se la pasaba, pero fíjese que ella sí sé dónde anda. ¿A dónde anda? A ver, cuéntame, a ver. Ah, pues es que hace rato que no se le ve en público. Hace buen rato, ¿no? Se lo voy a contar. Ah, pero dele bien, hombre, sí, dele estoy bien. Dando, estoy dando, espérenme, usted sígale. Ah, eso, usted contéstale. Pues resulta que la maestra se alegró un poquitín porque, pues con eso de las elecciones, ¿no? Y ya quería otra vez andar en la grilla. Sí. Primero le dio, pues el apoyo, ya sabe, a quién, a Michelito, a Michelo, a Marcelo. A ver, ¿no? Ella ama a Marcelo, ¿verdad que es sí? De sus amores. Ella dijo una vez que tenía tres amores. Uno era Marcelo Ebrard, el otro era el ex canciller Jorge Castañeda. Ah, Jorge Castañeda. Y el tercero, Juan Ramón de la Fuente. Ah. Sus tres amores, así los llamó. Ah, bueno, pues ya, bueno, pues primero, cuando dijo, no, pues yo te voy a apoyar, manito, ¿no? Ah, bueno, y dijo que había un cuarto, pero que era un bolero que no se sabía el nombre. Ah, no, de ese no supimos. Más bien, bien lo del cuarto sí supimos, ver, pero era el de los zapatos. Apoyó a Chelito y luego. Pues estaba apoyando a Chelito, hombre. Uh-huh. Pues ya ve, como dijo usted, que lo ama. Entonces, uh-huh. Por supuesto, pues ese no les gustó mucho a los de la 4T, porque dijo, ¿cómo? Y entonces, así, dicen que el presidente alzó la ceja. Ajá. Y así como que dijo, como que no le gustó. Y pues es que no era su candidato. Y hasta ahí la aguantaron. Y pues aquí viene lo bueno, ser periodista. A ver. A Elbester Gordillo se le ocurrió, ¿qué cree? Sí. Sentarse ahí en privado con la Xóchitl Gálvez. ¡Ay! No me la diga. Precandidata de oposición, allá por septiembre del año pasado. ¿Se reunió con Xóchitl Gálvez? Sí, fue más o menos el 20 de septiembre, creo, el día 20. Sí. Bueno, me dicen mis fuentes. Me gusta decir eso. Ya me gustan mis parece fuentes. Parece usted columnista bien informadas, ya. ¿Eh? Ajá, y luego se reúne con Xóchitl, ¿luego? Y entonces se reúne con Xóchitl. A ver, pues, ¿en qué te ayudo, manito? ¿Eh? A ver, manita, yo te puedo ayudar. Mira, yo tengo muchos maestros que pues, te pueden apoyar, que te pueden operar, ¿no? ¿Y qué crees? Que se enteran en Palacio Nacional. ¿Ah, sí? ¡Ey! Y entonces dijeron, ah, caray, ¿cómo que se está reuniendo con la candidata de la oposición? ¡Y tómala! ¡Tómala, papá! ¡Tómala! No, bueno. No. Esto que le voy a decir es una revelación. A ver, suelte la sopa ya, le hace mucha emoción, bolero. Pues es que así es, hombre, esto del periodismo, me gusta. Mire, dicen por ahí que un militar. Ah, un militar. Cuyo nombre no voy a revelar. Ajá, pero dicen que es uno muy cercano al presidente y que maneja pues, toda la inteligencia general. Ah, ya sé quién es. ¿Ya sí? Y bueno, pues que manda a llamar a la maestra que le dice, ¿qué hubo? ¿Sabes lo que hiciste? El día 20 del año pasado. ¡Chan, chan, chan, chan! A ver, si le digo. Y que agarre que le dice. ¿Quién le dijo? Él le dice, el general Cuatro Estrellas le dice, mira, a ver, señora Gordillo, aquí nomás hay de dos sopas. Uh-huh. O se regresa usted a donde estaba, o, mire, o se hace, ya sabes, al tamborín. Claro, porque ahí, de ahí salió en este gobierno. Exactamente. Sí. ¿No? Te dijo, ¿te regresas allá o qué crees? ¿O te me vas del país un ratín? ¿Así de plano se la cantó? Se la cantó. ¿Y pues, qué hizo la maestra? Pues, ¿dónde cree que está? Pues entendió bien el mensaje, si es abusada la tiche. Sí. Y pues, ¿dónde cree que está? ¿Dónde? Pues, ¿dónde? Pues, ¿dónde está la música, los musicales más famosos, digamos? ¿En Broadway? ¿Dónde? No, ¿dónde está el reloj este del Big Ben? ¿Ah, en Londres? ¡En Londres! No me diga. Ay, no me vayas, no es, allá está. ¿Está viviendo en Londres? Está viviendo en Londres. Allá se encuentra desde entonces. Y allá a se ver, pasó Navidad y todo. Todo, la Navidad, el Año Nuevo y todo. Qué buena información. Ah, no, a ver, traigo información, lo señor periodista. Lo que sea periodista. Cada quien, trae información, ¿eh? No, la verdad, hoy sí me sorprendió, boludo. Sin duda está usted bien informado. No, el que me está impresionando es usted, porque verdaderamente no veo que esté brillando. Mire cómo va, ya están brillando. Bueno, ahí va. Oiga, ahí va, están bonitas, pero un poco, mucha plataforma, ¿no? Son Para nivelar el tamaño, ¿para qué? No, el tamaño no importa, señor periodista. Dicen que el tamaño no importa. O sea, chiquito pero rinconero, dice usted. No. Ándale, pues. El caso es que... Estas botas son Euskadi. Oiga, ya anda gozando su... Ahorita te lo reclamo. Ya anda desmadrando su... Entonces... Bueno, entonces, ahí le va un buscapié, ya que anda de sabrosón con la información, a ver si que muy, muy salsa, ¿no?
A ver, ya llevamos en la primera semana de campaña, ¿no? Ya empezaron las campañas presidenciales, van 5 días, el 1 de marzo. Sheinbaum comenzó aquí en la Ciudad de México, Xochitl se fue a Guanajuato a arrancar su campaña, y Álvarez Maínez también ya inició su campaña. ¿Cómo vio los arranques de campaña, a ver, de estos primeros días de proselitismo de las candidatas y candidatos? Los primeros días, ¿de qué dijo? De proselitismo. Proselitismo. Campaña, promoción, pues, que andan haciendo, promoviendo el voto. ¿Cómo las vio? Sí, lo entiendo. Hágame su análisis, a ver. Pues yo creo que, ahí van las dos, ¿no? Ajá. Yo creo que ahí van. Pienso que la pelea se va a cerrar. Yo creo que doña Claudia pues va a llegar a la elección, digamos, no con una ventaja acá tan grandota como la que luego dice, ¿no? Ajá. Y digamos porque Xochitl pues ahí va haciendo lo suyo, Pues ya ve que en esta semana sí le ganó con la gira internacional, con su viaje a Estados Unidos, luego a Europa, y luego ya ve que las dos coincidieron en dónde, en el Vaticano, ahí nomás de encargo. Claro, que fueron a ver al Papa. Y pues a que le dieran su bendición. Ajá. Del señor Álvarez Maínez, creo que también fue al Vaticano, pero pues nomás alcanzó a oír la misa. Ha venido a la Basílica. No, dice que cuando llegó ahí, que dijo, no, pues a ver si alcanzo a que me dé la comunión el Papa, ¿no? Y pues no, ni eso. Pues la tiene difícil. Arranca con un 3% de intenciones de voto. Pues está muy lejos de las otras dos candidatas. Muy atrás. La verdad, digo, acá entre nos, ¿no? Sí. Ahora sí que mientras no se ande echando otras caguamos ahí con el Samuelón, ¿no? Porque luego se arma el escándalo. Sí. Híjole, yo no sé cómo le va a ser el candidato del Movimiento Ciudadano, ¿eh? Sí, pero la tiene. Pues para presumirle, yo voy a decirle, le voy a resumir. Yo se lo resumo. A ver, no esté albureando, ándale, ya, pues es que ya que dígame está usted ahí sentado y que lo tengo tan de frente, yo se lo resumo de esta manera. Mire, fíjese, pues yo lo que supe es que en los 3 actos de arranque, digamos, de la campaña, de los 3 candidatos, hubo uno de los candidatos que le pidió a los acarreados que se acercaran, bueno, dije a los simpatizantes, a los seguidores. Simpatizantes. ¿Qué les pidieron? Que llevaran un pollo en una mano y un huevo en otra mano. Caray, un pollo y un huevo, ¿para qué querían eso? Pues porque dijeron que la reunión iba a ser de apoyo y de a huevo. apoyo y de a huevo. Lo suyo es la comedia. Pues es que le digo una cosa, pues es que no ve que ahí llevan a la gente con promesas de campaña. Que les dicen, les vamos a dar su torta, les vamos a dar su frutzi. Creo que ya el frutzi ya no existe. Se los andan ofreciendo. Todavía se los ofrece. ¿En serio? Pobre gente, de veras, Pero bueno, no me ponga ahorita a hacer análisis. Mejor le voy a contar algo que me enteré del expresidente de la Corte. ¿De Arturo Saldívar? ¿Qué se enteró? A ver, cuénteme. Bueno, ya ve que dejó la toga y el birrete, ¿no? Para poderse unir allá a la campaña de la Corte. Sí, se fue allá de corrista. Ahí se fue, ¿no? Ajá. Bueno, pues me dicen mis fuentes. ¿Qué hable? ¿Me dicen mis fuentes? Es que me gusta decir eso. ¿Me dicen mis fuentes? Si oyen revés, ¿no? No, hasta me siento Carlos. Ajá, digo que ya parece. ¿Carlos Loredo? ¿Qué? No, Carlos Fuentes. Es uno, ya ves, hay que buscarla, Carlitos Fuentes. ¿Qué le dicen sus fuentes? Ya le cuento. ¿Cuáles son sus fuentes? ¿La de la Diana y cuál otra? Pues tenemos varias. tenemos la de Petróleos, nada más que esa ya se nos secó. También esa. ¿Qué le dicen sus fuentes? A ver, suéltela. Bueno, ya le cuento, me dicen, no, pues resulta que don Arturo, pues ya ves que está muy cercano allá a la candidata de Morena. Pues ¿no? Eso dice él, pero sí está muy cercano. Pues mire, ¿no? Que dicen que sí lo recibió la Chema, ¿no? Y que le dio la bienvenida, y que le dijo, oye, pues aviéntate ahí lo que es la reforma del Poder Judicial y todo ese rollo, ¿no? Y pero pues que no lo pelan mucho ahí en los... Sí. Pues él dice que él es ahí, que el mero mero. Pues anda diciendo, pero pues que él anda haciendo ahí sus diálogos, sus reuniones, pero parece ser que hace unas semanas, ¿no? Acompañó a la candidata de Morena a uno de sus eventos, ¿no? ¿Y qué cree? Que el señor Saldívar se quería andar subiendo allá al presidium. Y entonces lo pararon y le dijeron, oiga,
No, 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 usted no va arriba. Usted acá abajito, por favor. Dice, se puso de todos colores, ¿no? Y dijo don Arturo, a ver, un momento. Yo fui presidente de la corte. Y colaboro directamente con la candidata. ¿Ah, sí? ¿Y qué cree? No lo dejaron subir. No lo dejaron subir. No, ¿cómo la ves, periodista? Entonces, sí, es como dice usted, no está tan cerca, como pues, dice. Sí, tan cerca, ni tanto, ¿eh? Oye, qué buena información, ¿eh? Está interesante. Sin duda. Ahora yo le cuento algo de Saldívar, ya que andamos en esos chismes. A ver, mire, sorpréndeme. Por ahí, en los pasillos de la Suprema Corte andan diciendo que ahora que se fue a hacer la de matraquero, como dice usted, ahí a la campaña de Sheinbaum, de la candidata morenista, el exministro le pidió a varios jóvenes, jóvenes que conoció ahí en el Poder Judicial, que trabajan en la Corte, algunos son secretarios de Estudio y Cuenta de algunos ministros, son los que hacen los proyectos de dictámenes y todo de fallos de la Corte, pues que le ayudaran a redactar la dichosa reforma judicial para la campaña de Sheinbaum, y que les dijo, pues échenme la mano, ¿no? Y que los jóvenes, sin importar que es ilegal, porque se trata de funcionarios, servidores públicos del Poder Judicial, claro, que los ponen a trabajar en un tema de una campaña política, ¿no? Eso está prohibido terminantemente por la ley. Y bueno, pues el asunto es tan delicado que dicen que desde la presidencia de la Corte, la ministra Norma Piña ya se enteró del tema y que ya ordenó investigar quién o quiénes estaban y por qué están utilizando recursos de la Corte y del Poder Judicial para apoyar al señor Saldívar y sus labores partidistas. O sea, el tema puede acabar hasta con despidos, ¿eh?, de algunos jóvenes que se hayan prestado a este juego ilegal con el señor Saldívar. Pero eso está grave, eso está fuerte. Y, oiga, pero usted también tiene sus fuentes, ¿eh? Pues claro, oiga, tengo mis fuentes, oiga. Hombre, mire nomás qué bien me dejó los zapatos. Le voy a decir, califique mi trabajo. No, yo le voy a decir, el último bolero que a mí me volvió así los zapatos fue un Mauricio Rugeiro. Así se llamaba Mauricio Rugeiro. Sí, ¿era bueno? Mauricio, ¿Y era bueno para bolear? Pues ahora resulta que usted es mejor. No, bueno, pues ¿qué le digo? ¿Usted lo conoció? Andaba por acá. Le dije que tenía mi experiencia. Sí, oiga, yo le quiero proponer algo. A ver, dígame. Pues es que sí le sabe usted. ¿Por qué no nos hacemos socios? Digamos, usted podría estar de 9 a 10 de la mañana, mientras yo me voy a desayunar, y ya, pues luego se mete usted una lanita, ¿no? Ya cuando llegue yo, me echa mi bola, luego le echo la suya. De verdad, se lo agradezco, pero yo bastante chamba tengo ya con lo mío y ganó. Esto nomás lo hice como una cortesía para usted, porque... ¿Cortesía? Pero también, si me debía como 1,000 pesos. Un poco también para enseñarle nuevas técnicas, para que ya le varíe también usted. Ahora. No, pues si yo me sé de la... Yo me la sé de todas, ¿eh? Ándale, pues, bolero. Ahora sí me va a enseñar a bolear. Oiga, súbase. A ver, no, súbase usted, hombre. Bueno, pues ya nomás le doy una boleadita rápida, porque no me gusta que llegue ahí al noticiero. A ver, venga, vamos a empezar. A ver eso, échale, ya nada bolero. Más. Bueno, ahora sí, cuénteme usted. ¿Qué fue lo que pasó con el Carlos Slim? Le platico lo que pasó con Carlos Slim. Fíjese que lo haga. No. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentras como Abejorro Media.